Y muy queridos venezolanos, este mensaje va dirigido de nuevo a los familiares de militares y policías. A esos policías y militares que en este momento, los capos de la narcotiranía, Maduro y los que forman parte de la línea de mando, esos que son los que le han dado la orden a los militares y policías de que vayan a apagar candelitas, que le vayan a echar gas del bueno, con plomo y furia de violencia a estudiantes y a disidentes, ahora los quieren dejar guindados de la brocha. Los usan para matar, los usan para torturar, los usan para agredir y después, como actúan los miembros de los cárteles de droga o de corporaciones criminales, los abandonan, como abandonan esos capos a los lavaperros o a los gatilleros. Qué doloroso, ¿verdad? Pero más doloroso es que veamos las contradicciones de la Fiscalía de la Tiranía, que ahora tiene una versión distinta. Ya no dice, como dijo, que Fernando Albán se había lanzado del piso 10 de la torre donde funciona la tumba. Ahora los acusa a ustedes, a los policías, acusa a los militares, a esos militares que Maduro mandó a la frontera, por ejemplo, a defender las rutas del narcotráfico de sus socios de la FARC o del ELN, pero que cuando los vieren en combate no los asisten, los abandonan, ni siquiera son capaces de recoger los cadáveres para darles cristiana sepultura. Señoras y señores, madres, padres, abuelos, nietos, hijos de policías y militares, así actúan ellos. Se quedan con el lomito del narcotráfico, del oro ensangrentado, de las operaciones con dólares de Caribe, de las operaciones con el tráfico de gasolina y de alimentos, y después esa élite protocolaria, esa élite corrupta. Este mensaje va dirigido desde el lindado de la brocha, los familiares lavándose las manos porque creen que a esos policías y militares van en este momento a entorpecer o a detener los capos de la cotidianía cursa Maduro en la que forman parte penal de la línea de mando. Pero estamos decididos a seguir luchando, la orden, como lo venimos diciendo, para que vayan a pasar candelitas, que le vayan a dar gas del bueno, porque se podrán salvar plomo, escucha, furia de violencia a estudiantes y a disidentes, pero no del juicio. Ahora lo quieren dejar, merecen los responsables de la brocha. De tantos los usan para matar, los usan para torturar, que Dios bendiga, los usan para agredir. Arriba, corazón. Después, como actúan los miembros de los cárteles.